¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar mi colección de esmalte. Yo le pregunté por Instagram si a ustedes les gustaría ver mi colección de esmalte y la gran mayoría me dijo que sí. Así que, bueno, les voy a dejar mi colección de esmaltes. No es mucha, tampoco es mi intención presumirles nada para nada, pero sí está bueno porque hace rato me vienen pidiendo la colección de maquillaje y por el momento no se las voy a poder hacer porque todavía no tengo ubicado dónde voy a tener mis maquillajes. Así que les quise recompensar de algún modo mostrándoles mi colección de esmaltes. Y nada, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, yo tengo mis esmaltes así en estas canastitas. Y bueno, voy a empezar a mostrarles. Primero tengo este top coat de Amodil, que estos son buenísimos, buenísimos, se me está terminando y quiero volver a comprarlo. Después tengo este óleo secante de Colorama, creo que Colorama es de Maybelline, me parece. Después tengo este, es un esmalte profesional, es una fórmula para arreglar esmaltes, esmaltados digo. Y bueno, después tengo este de Maybelline, que es el Forever Strong. Es un blanco y es en el tono Black Incansable, o el tono 30. Después este de Revlon es en el tono 325 Gumdrop y es un lila hermoso. Este me lo regaló mi amiga. Después tengo este de Regina, que una chica me preguntaba el otro día cuál era. Es este, el lila que tenía puesto medio azulado, es este. Después tengo de Risqué este esmalte en el tono capuchino. Este de Thelman Lewis, que es un negro. Este de Revlon, que es en el tono 270 Cherry and Chisanau, algo así. No sé, le dejo los números, 270, ahí. Es este tono fucsia hermoso. Después tengo estos de los de Kylie Truchelli de 11, que es de estos metálicos. Después tengo estos que son para hacer nail art. Este esmalte de la marca Bebe es muy bueno. Este lo compré en 11 por Chirolas y me encanta. Tiene una buena duración. Después este calcio de Michanel. Después este esmalte de la línea Allegro de Violeta Fabiani. Son de esos que tienen pepper se llama, pero no sé cómo se... Creo que eran grajeas o algo así, no me acuerdo cómo se lo llamaba esto. Que eran los que te dejan efecto como kiwi, me parece que es este. Como el kiwi, así con las semillitas del... Después tengo este de Rimmel London, que es el de 60 segundos. Como verán, tengo bastante bordó porque el bordó es mi color favorito. Y este no tiene el tono. Lo perdí, se salió el papelito. Después tengo este azul, que es muy lindo, pero es medio transparentoso. Pero es muy lindo, este esmalte azul. Tengo este de la línea Allegro, los Pepper. Después tengo este brillo de Emolan. Este bordó también de Molan, odio que le pongan cinta, mira qué feo queda después la tapa, no sé para qué le ponen cinta. Y este esmalte que es calcio, estos se consiguen en las perfumerías. En las perfumerías de barrio, ¿viste? Bueno, después tengo este de Revlon, que es tipo un bellecito con brillito y confeti. Este es en el tono 230 popular. Se terminó la canastita. Corre. Acá está el otro. Y de estos, miren lo que es este. Ojalá no enfoque, a ver. Que no enfoque, así se ve lindo. Miren lo que es esto. Es una belleza. Este esmalte es de la marca Pimau. Lo compré en 11 y es hermoso. Después tengo este tonito perladito que yo le pongo a todos los esmaltes arriba y le da un toque re lindo. Este es de Jactans. Después este lila hermosísimo, que es una belleza, me encanta. Este es de H&M. Después este blanco, que ya están las últimas, que es en el tono 06. Este es de Cutex, es en el tono 06, blanco French Manicure, o Manicure, no sé cómo se dice.
Después tengo este, que es un mate, es un esmalte mate de Revlon. Es mate, pero es una belleza. Es un bordeaux con brillito. Después queda brilloso. O sea, quedan los brillitos, pero el esmalte queda en mate. Es hermoso. Después, este esmalte de Pink Love, que es de Todo Moda, es el negro mate. Después, este de Camila Cosmetics. Es hermoso este color. Lo amo ese esmalte. Me encanta. Es divino. Parecido a ese color, pero un poquito más oscuro, es este de Impala en el tono azul pavao. Los esmaltes de Impala son brasileros, también como los Risqué. Este que venden en las perfumerías, que no, Boutonne, algo así, Boucone, no sé cómo se llama, es un azul hermoso. Es en el tono bleu. Es en el tono bleu. Ahí. 301 bleu. Es en el tono 301 bleu. Es un azul muy oscuro, re lindo. Pues acá también tengo otro de Impala, que miren qué bonito que es, tiene reflejos lilas. Es una belleza. Este es en el tono agua viva de Impala. Después tengo este de la línea Complete Salon Manicure o algo así de Sally Hansen. Este es un rojo hermoso, es el que tengo puesto ahora. Red My Lips. Es una belleza. Después también de la misma línea de Sally Hansen tengo este, que es en el tono 492. No me sale el nombre, es muy difícil. A este se le salió el plateado de la tapita porque se me cayó acetona y bueno, se salió. Después este es un calcio. El esmalte es de 11, es de los mate. El Charm Limit. No lo compren, es muy feo, es esto que tiene la boquita. Se sale, cuando se termina de secar queda bien mate y parece como corrector, pero corrector para del colegio, así. Después tengo este rojo hermoso, que es el 07 de rojo carmín de Cutex, pero no es igual al de Sally Hansen, el de Sally Hansen es un poco más oscuro. Después tengo este de Colorama, que es muy, muy bonito también. Este es en el tono rosa tropical. Después este Night Color de Extreme Pharmacity es divino en el tono París. A ver si se ve ahí, en el tono París. Después de Impala también tengo este que es un Top Pop, que es un esmalte transparente, como ahí dice. Pero es más un estilo Vía Láctea. Es muy lindo, ¿eh? Lo corro para allá y se lo... Es muy, muy lindo. Tienen muy buena duración los esmaltes de Impala. Me encantan a mí. Después tengo este hermosísimo que es... Ay, es una belleza. Lo tenía puesto el otro día. También me preguntaron cuál era. Es este de Estudio 9. De Pharmacity también. Después ya casi terminando tengo este que es un tono neón. Es un fucsia de los Maybelline Forever Strong Pop. Y es en el tono... Rose Salsa, es en el tono Rose Salsa, el 490 de la línea esta de Maybelline. Es hermoso este esmalte, me encantan. Disculpen si en algunos momentos estuve así porque como yo estoy grabando en el costado, medio como que se me tuerce a veces el esmalte. Después tengo este de Nutranails, es un reparador de esmalte. Y nada más, creo que nada más. Sí, no tengo más. No son gran cosa, pero bueno, espero que les guste. Bueno, esa es mi colección de esmaltes. Espero que les haya gustado. Cuéntame cuál de todos los esmaltes es el que más le gustó. Y nada, nos vemos en el siguiente video. No se olviden de pasar por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información. Y no se olviden de suscribirse y darle like al video. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.